Bueno, mis queridos hermanos, pues gracias por estar en su canal. Estamos contentos. Hoy tenemos un testimonio que nos llega directamente desde Tennessee, aquí en Estados Unidos. Y tengo en este momento en la línea por vía telefónica a mi hermano Alfredo. ¿Cómo está mi hermano Alfredo? Muy bien, gracias a Dios, hermano. Gloria a Dios, mi hermanito. Pues sí, se oye muy contento. Hermano, antes de entrar a su testimonio, quisiera preguntarle, ¿cuál es su nombre completo? ¿De dónde es usted originario? ¿Y cuántos hermanos tiene? Sí, mi nombre es Alfredo Ledesma. Soy originario de México, del estado de Guanajuato. En la familia somos 9 hermanos. Uno se murió, el anterior de mí, entonces yo vengo siendo el número 7. Ah, muy bien, hermano, muy bien. Bueno, pues hermanito Alfredo, ahora sí, le voy a pedir que nos cuente un poquito de su niñez, de su adolescencia, que nos diga quién era Alfredo antes de encontrarse con Jesús y cómo es que usted llega a los pies de Cristo, hermano. Adelante, escuchamos su testimonio. Estoy casado, tengo 4 de familia, uno murió al nacer, entonces quedan nada más 3 hijas nada más. Y mi adolescencia fue un poco extraña, no fue al igual como los demás niños, porque por algo hasta ahora que hace hasta ahora 40 años después me di cuenta de que del plan que tiene Dios para cada uno, pero esos 40 años permanecieron cerrados sin darme cuenta por qué había pasado lo que tenía que pasar. Mis padres, mi mamá, como siempre, una mujer de oración, rezaba el rosario diario, y como siempre sucede, mi papá tomando, mi mamá rezaba y mi papá tomaba. Entonces eso como que se repite, pero mi mamá y otras señoras se encargaban de rezar el rosario a las 7 de la noche, y para eso tocaban la campana de la iglesia. Cuando no podía una, iba a la otra, y se turneaban con la señora esa y mi mamá, una mujer de fe. Y por eso quiero darle gracias a Dios, porque el COVID-19 no se lo pudo llevar. Tiene 92 años y todavía reza el rosario, y todavía lee libros, y todavía reza por nosotros todavía. Entonces dando gloria a Dios porque está viva, y esta enfermedad no se la pudo llevar, y gloria a Dios por todo eso. Bueno, siguiendo, en los primeros años, que el primer año que me fui a la escuela, entré a la escuela, y desde el primer día mi vida fue un poco extraña lo que sucedió, porque en ese rancho donde yo vivo no había carretera para carros, nada más tenía que caminar 8 kilómetros para poder agarrar donde podía tomar un carro. Uno, todos los maestros iban a caballo para el pueblo grande, y tomaban un carro y se iban para el pueblo. Entonces ya llegaban, se iban el sábado y llegaban el lunes. Entonces el gobierno les daba una clase de dulces en ese tiempo, que era como
mazapanes que le decían que era de chocolate, de vainilla o de el modo de una tablilla de chocolate así, pero de sabores. Entonces esos dulces se los daban a los niños todos, porque pues, era una comunidad pobre, pues no había ningún servicio de nada, ni electricidad, ni carretera, ni nada. Entonces el primer día de clases yo fui a la escuela, y entonces a la hora del recreo dijo la maestra, dijo, fórmense porque les vamos a dar su golosina para el recreo. Todos se formaron, todos, y yo también me formé, pero al llegar yo con para que me diera la golosina, no dijo a ti, no. Entonces desde ese momento se cerró mi corazón, sentí mi estómago como un hormigueo, y se cerró mi corazón, se hizo como una roca. Entonces nos salimos para afuera. Entonces y yo me dije yo mismo, ¿por qué si yo soy igual que todos los demás? ¿Por qué a mí no? ¿Por qué a mí no me quiso dar, pues? Entonces no comprendí yo eso, y nunca investigué, y así pasó todo el tiempo, todo el año. Entonces mi vida se truncó, se me cerró mi corazón, se me hizo de piedra. Entonces yo quería que mis papás me dijeran, ¿cómo te va en la escuela? ¿Qué ha pasado? ¿Todo bien? ¿O cómo te tratan? Algo sobre eso, para que yo pudiera hablar de lo que me pasaba. Entonces nada, entonces así pasó las cosas. Entonces mi mamá a las 7 de la noche iba y sonaba la campana para rezar, y entre más rezaba, cuando yo oía la campana, yo lo oía como que decía, vete, vete. Pero después de 40 años, cuando ya mi conversión, oí esa campana y me decía, ven, ven, ven. Entonces yo entendía lo relacionado a Dios, al revés, todo. Y entonces ahora que comprendo todo eso, entonces con los hermanos católicos que se han ido de la iglesia, les hago una pregunta por el comentario del debate que hago con ellos. Les digo, tú cuando eras católico, ¿cómo interpretabas el llamado de la campana? Entonces me contestan todos, no, pues dice, vete, vete de la iglesia, ¿qué es esto? Y el otro, y el otro, y es el otro. Le dije, está bien, nada más eso quería saber. O sea, que lo mismo que yo entendía es lo mismo que tú entiendes, porque tienes el corazón cerrado, no lo tienes abierto a la verdad, porque en realidad cuando la campana están llamando, dice ven, 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 no dice vete, 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 no. Y entonces eso fue una experiencia de endurecer mi corazón referente a las cosas religiosas, porque yo me preguntaba a mí mismo si ella va a rezar, ¿por qué me pasa a mí esto? Y si
Y si y por qué no cambia la persona de la maestra para que cambie el modo de pensar y me trate bien a mí? Entonces, por 40 años yo le eché la culpa a la maestra, que era la de todo lo culpable, pero ya después comprendí que estas cosas sobrevienen para el bien de los que aman al Señor. Entonces, todo Dios tiene un plan preparado para todos y para todos. Entonces, mi viejita que está ya muy acabada, no solo rezaba el rosario diario, sino que era la única que caminaba 8 kilómetros para llegar a otro rancho más grande donde había misa cada 8 días, y luego de regreso otros 8 kilómetros cada 8 días para la misa, porque el padre no iba para el rancho donde nosotros estábamos. Y por la fe de ella, la gran fe de ella fue que después de 40 años yo pude tener ese encuentro con el Señor, porque no podía durar yo toda la vida así como era, para que ella tenía que ver los frutos de yo tenía mi corazón como roca. Y después que de un tiempo le dijo la maestra a los alumnos, traigan cada quien un bote para que le echen dinero allí, y dentro de 5 meses va a ser el Día de las Madres, y algo que tengan para darles a sus mamás. Y como unos 20 niños trajeron cada quien un bote y le pusieron su nombre y le echaban monedas allí. Entonces yo esperé 5 meses para que se llenaran esos botecitos, y a los cinco, como faltando unos cuantos días para el 10 de mayo, un día yo llegué y me llevé toda la caja, me la llevé para esconderla allá en un lugar donde, en la tierra, donde no la vieran. Entonces, ya después, de allí sacaba una monedita yo y me iba para la tienda y me compraba mi dulce, pues. Entonces, y ya después me duró mucho tiempo todas esas monedas y me las gasté todas, pero de a poquito. Y así pasaron los años, y ya después pasó el tiempo. Ya después dejé la escuela para irme a cuidar ganado. Y entonces, como a los 14 años, como ya había hecho un primer robo cuando estaba pequeño, dije, pues ya este segundo va a ser más grande, pues. Entonces llegué y hice un robo de mucho dinero, pero y entonces ya fue un robo de adulto, ya con dinero, mucho, mucho dinero. Entonces dije, ¿qué haré con mi dinero? Entonces ya dije, tenía 14 años, entonces dije, ya sé lo que voy a hacer. Voy a tomar. Al cabo, en este rancho hay borrachos tirados por donde quiera, y unos ladeándose y otros tirados y todo. Dije, voy a tomar con este dinero. De todos modos, no es mío y me lo voy a gastar. Y así pasó todo ese tiempo. Con esos dos robos, no porque
Lo estoy diciendo porque ahora que me acuerdo de todo lo que hice, no me da gusto, sino que me dan ganas de vomitarme y no que sí me acuerdo, pero nada más para dar testimonio, pero me avergüenzo de todo y este testimonio lo puede ver los hermanos que se quedaron sin llevarle el regalo a su mamá, y también el al que le robé el dinero grande también lo puede hacer. Entonces yo les pido perdón, y si hay que enmendar con algo, si no me quieren perdonar, si hay que enmendar para atrás el dinero, yo lo puedo devolver cuatro veces más de lo que fue. Entonces yo me fui para Estados Unidos a los 16 años y volví y trabajé un año en Estados Unidos y me regresé para mi rancho. Pero en el transcurso de ese cuando iba para la primera vez que iba, yo pasé por Tijuana y 40 personas conocidas del mismo rancho y de otro rancho, todos conocidos, nos subieron a un trailer de 18 ruedas y pasamos por la garita de San Clemente. Y entonces, por alguna razón, antes de pasar la garita, el trailer se paró, y como se paró un tiempo largo, se acabó el oxígeno. Se acabó el oxígeno para respirar. Entonces ya empezaron a gritar que se ahogaban. Entonces yo, fue la única vez que pronuncié el nombre de Dios. Le dije, Dios mío, si me concedes volver para atrás a mi pueblo, a mi rancho, yo te iría a ver. Y al momento que dije eso, una persona me abrazó y pude respirar. Y al momento que se abrió la puerta y una mujer americana dijo, Excelencia, y abrió la puerta y agarramos oxígeno y prendieron el trailer y nos fuimos para Los Ángeles. Entonces, yo nunca di testimonio de este milagro, porque tenía que contar cómo es, y como íbamos 40 hombres en el trailer, nunca conté yo el testimonio, porque tenía que contar que cuando sucedió, cuando yo pronuncié el nombre de Dios y alguien me abrazó, fue un hombre, pero no un hombre desconocido, fue un hombre como que yo ya lo conocía de toda la vida. Entonces yo no conté ese testimonio por razones morales, porque yo pensaba que me iban a decir, ¿cómo que un hombre te abrazó y eso, y abriendo tantos hombres ahí en el trailer? Entonces por eso yo no conté el testimonio ni nada, y por otra parte tampoco lo conté porque iba a tener que reconocer que fue un milagro de Dios el que sucedió en el trailer. Entonces pasamos desde Los Ángeles hasta Pensilvania. Es muy largo la travesía y me recuerdo como si ahorita fuera, nada más nos dieron una bebida de agua nada más,
Y el primer día yo tenía hambre. Y el segundo día tenía poquita. Y el tercer día ya no tenía yo nada de hambre ya. Entonces llegamos a Pensilvania y nos dijeron, vénganse a comer. Donde llegamos a una, donde estaban otros paisanos, vénganse a comer. Entonces le dije, yo no quiero comer, yo nomás quiero dormir. Entonces, nomás bebí poquita agua y me dormí. Y otro día yo empecé a comer sin hambre, pero poquito. Entonces esto también lo tomo como un prodigio milagroso, porque cuando las familias bendicen el alimento, dicen, bendice sus alimentos y compártelos con el que no lo tenga. Entonces, eso quiere decir que cuando uno está en suplicio de hambre, esa oración lo hace que sobreviva y lo hace llegar a su destino para que obtenga el alimento. Y después, entonces yo después, como quiera, trabajé el año y me fui para atrás, para México. Y entonces yo, en ese año que trabajé, nada más trabajé para comprar un arma, nada más. Y el arma se la metí a una grabadora. Me la llevé por la Ciudad de México en avión, y en ese tiempo no había rayos X que la detectara. Entonces pasé esa yo para México. Entonces, cuando llegué ya, yo todavía traía mi corazón de piedra todavía. Entonces una muchacha que no, que yo le hablaba, pero no me resolvía nada. Entonces ni no me decía ni sí ni no. Entonces yo dije, déjame, la llevo a fuerza, de todos modos, como quiera, yo puedo. Entonces, por allí en una ocasión me la llevé arrastrando. Y entonces, cuando ya la llevaba, entonces nos paramos en un momento. Entonces yo la miré a los ojos a ella, y la miré a los ojos, y vi los ojos de mi mamá. Entonces le dije, no puedo. Y como que alguien me dijo, suéltala. Y esos ojos los vi. Y entonces la solté y se fue. Y entonces yo después me vine para el norte de vuelta, que duré 5 años. Y luego me regresé y me casé con mi esposa que tengo. Y entonces ahí empezó otra batalla, porque recorrimos a la idolatría, porque fuimos a ver los brujos según para tener familia, pero así sucedió las cosas. Y entonces el brujo nos dijo que pagáramos cierta cantidad, y nos dio una bolsita de amuleto. Y ese amuleto dijo, nunca lo vayan a tirar, todo el tiempo lo van a traer en la bolsa, y cuando se bañen lo cambian al otro pantalón y se lo trae todo el tiempo. Entonces, supuestamente, eso era para obtener riquezas y materiales y todo, pero no fue así.
Sucedieron cosas extrañas con los carros. Cuando de vez en cuando, cuando no todos los días, sino de vez en cuando, pues iba uno y lo iba a prender y no daba ni luz ni nada ni señales de que tuviera nada. Entonces llamábamos la grúa. Ya aquí en Estados Unidos, cuando ya me traje mi familia para acá, llamábamos la grúa y cuando llegaba la grúa, y entonces el de la grúa me decía, préndele, ábrele la llave para ponerlo en neutral. Entonces cuando lo ponía en neutral, miraba que había una luz y le daba la llave y prendía. Entonces le decía al de la grúa, no, pues ya prendió, ya. Dijo, no importa si prendió, yo como quiera me pagas lo mismo, pues. Y así pasaron, eran manifestaciones indirectas del maligno. Y entonces así pasaron desde el 2001 hasta el 2008, con manifestaciones con los carros. Y entonces eso era una ruina, pues, porque gastábamos todo el dinero en andar arreglando los carros y mandando a traer la grúa y todo. Y llegaba la grúa y cuando llegaba prendía, y de vuelta se me quedaba en el trabajo y no quería prender y mandaba a traer la grúa, y cuando llegaba abría la llave para el neutral y lo prendía de vuelta. Y entonces así quedamos en la ruina, con las manifestaciones de las cosas. Y entonces ya después, en el 2008, se cambió de la manifestación indirecta a la directa. Entonces yo me acosté a dormir y al amanecer me dolía mucho la espalda. Entonces ahí empezó la manifestación del maligno directa a la persona. Entonces yo fui a los doctores de que curan la espalda. Entonces me dieron 30 secciones de 30 veces de tratamientos, 30 tratamientos y nada. Entonces me dijo, vamos a tratar en 3 meses, una inyección un mes y otra inyección al segundo y otra inyección el tercer mes. Entonces no funcionaron tampoco las inyecciones. Y entonces dije, entonces ahora qué hago, pues, porque me dijeron, la operación, si te toca suerte, vas a quedar en muletas caminando, pero incapacitado. Entonces yo dije, ya no hay nada que hacer, tengo todo perdido. Entonces eso, un hermano me dijo, vamos al retiro, en un retiro de San Juan 23. Entonces le dije yo, feliz, sabes cómo estoy, no puedo caminar. Y le dije, ¿cuántos días es el retiro? No, son de 3 días. Entonces le dije, sí voy al retiro porque no puedo estar ni parado, ni acostado, ni nada. Y voy a esos 3 días y en esos 3 días voy a desenfadar a la familia que no puedo dormir ni los dejo dormir. Entonces fui a ese retiro
de San Juan 23, nada más con la intención de que a darle guerra a los y a otra gente. Dije, voy para allá, tomamos como quiera el Dios Todopoderoso, si existe, me va a hacer lo que él quiera. Si me deja como está, pues también. Entonces llegué, me fui al retiro y al entrar al retiro como ya me habían puesto anestesia para el cuerpo, al entrar al retiro que sentí como que alguien me puso anestesia, pero que mi cuerpo nada más estaba parado, pero no sentía dolor, no sentía cansancio y no sentía sueño. Entonces, yo dije, esto sí es algo extraño, porque si fuera anestesia me había de dormir, y esto no, esto sí es extraño. Entonces entramos al retiro y en ese retiro es de conversión. Ahí va gente drogadicta, va gente poseída, va gente de que toma, va gente de todo, ahí no hay distinción de nadie. Entonces, entras ese retiro y el predicador, muy bien, que predicó la parábola del hijo pródigo. Entonces, explicó que el hijo pródigo se fue a malgastar su dinero, y a lo que se le acabó su dinero, se fue a cuidar cerdos, a servirle a un amo. Entonces, me pegó, nos dijo, los cerdos no pueden mirar para arriba, porque para arriba está Dios. Pero aquí hay uno que pudo mirar a Dios y no quiso. Entonces yo quise levantar las manos para decir, yo soy ese, yo soy el cerdo que no quiso mirar para arriba, porque para arriba está Dios. Yo quise decir eso, pero no lo interrumpí. Y en ese momento Dios mido mi intención, y entonces caí en la silla donde estaba, caí de la cabeza en la mesa. Entonces, en eso, unas manos divinas, no manos humanas, me tocaron la cabeza. Y entonces yo reconocí que esas manos no eran humanas, sino eran divinas, eran manos de Dios. Y Dios me sanó espiritualmente ese día de mi retiro. Me sanó espiritualmente. Entonces, al siguiente día, dijeron, ahí está el Padre, para que los que están casados y tienen todos los sacramentos se confiesen y puedan recibir la Eucaristía. Entonces yo dije, si Dios ya me tocó, ahora voy a confesar los pecados al Padre, pues. Y fui y confesé los pecados. Y le dije que yo había arrastrado a una muchacha
Y esa muchacha ya estaba casada, entonces yo le dije, yo quiero pedirle perdón a esa muchacha que ya está casada. Entonces el padre me dijo, no lo hagas porque el marido te puede matar. Dijo, yo conozco casos menores que esos y han parado en una muerte. Entonces dije, no me importa, yo quiero pedirle perdón a todos los que ofendí. Y si tengo que pagar con mi vida, lo hago. Entonces dijo, está bien. Y al salir de mi retiro, tuve que dar testimonio porque fuimos 90 personas y los familiares de esas 90 personas tuve yo que dar testimonio delante como de 1.000 personas que Cristo vive y que Cristo me sanó. Entonces yo prometí que iba a predicar su palabra de Dios y también les pedí perdón porque de cierta forma yo perseguía la iglesia con mis actitudes, no, o sea que la perseguía porque no creía en él, en Dios. Y también porque hablaba cosas de doble sentido de la iglesia, de sus ungidos, del Señor, de los sacerdotes. Todos les pedí perdón y les dije que me aceptaron para atrás como uno más de sus feligreses en delante de esos numerosos testigos. Entonces, saliendo, lo primero que hice otro día, porque la muchacha vive aquí mismo en Tennessee y ya casada con su esposo. Lo primero que hice fui a su casa de ella. Y lo impresionante que fue que no pronuncié yo palabras mías. Pronuncié yo palabras de la escritura sin haber visto la Biblia, porque yo la Biblia no la había usado nunca. Entonces cuando llegué le dije, llegué, toqué y ahí estaba, salió la pareja. Entonces les dije, la paz esté con ustedes en esta casa. Y entonces yo dije, ¿por qué dije eso? Entonces, y ya después, pues, cuando estudié la Biblia, que hallo en el Evangelio décimo de San Mateo, donde los manda a predicar, les dijo, vayan y prediquen, y entre, cuando entren en una casa, digan, la paz esté con ustedes. Y eso fue lo mismo que yo hice. Y entonces cuando les dije, vengo a esto, quiero que me perdones por lo que te hice. Y entonces le dije, si tú me perdonas a mí, puedes rezar al Padre Nuestro, tú. Y Dios te perdona porque el Padre Nuestro dice, perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, si tú me perdonas, tú puedes rezar al Padre Nuestro y Dios escucha tu oración. Y además de eso te perdono a ti porque tú perdonaste también. Y entonces eso fue lo que hice el siguiente día que salí de mi retiro. Y a los 8 días de que salí de mi retiro, a la misa en mi parroquia. Fui a la misa con mi esposa porque se me hizo muy largo desde el domingo para el otro sábado. Entonces fui a la misa y cuando entré a la misa,
El que anuncia cuando va a entrar la misa, dice si alguien de ustedes ha venido por primera vez, que se ponga de pie. Entonces yo me paré, yo estaba sentado y no me esforcé ni para pararme ni nada, es como que alguien me levantó y me puse de pie. Pero lo impresionante que también esposa se puso de pie, los dos. Y entonces yo permanecí de pie y ella se sentó. Entonces yo arrendé para todos lados y dije, ¿dónde están los otros 10 que sanó, que dijeron que Cristo vive en el retiro? ¿Dónde está? No había nadie, nada más yo. Porque de cada parroquia, de cada iglesia, eran 10 diócesis, 10 iglesias de la diócesis, y mandaban 10 personas de cada iglesia. Entonces, y de esa parroquia donde yo estaba, mandaron 10, y cuando yo me levanté y para dar testimonio de que yo era persona que fui por primera vez, y miré para todos lados y nadie había, nada más yo. Y entonces ahí también las escrituras dice que sanó 10 leprosos y nada más uno fue a darle gloria a Dios. Lo más impresionante que era extranjero. Entonces todo pasó conforme a las escrituras. Y ahora me doy gloria a Dios porque me sanó espiritualmente. Pero no me sanó físicamente. Pero entonces tenía un plan. Entonces el siguiente retiro que hubo, a los 2 meses de que yo fui, entonces sí me sanó físicamente, en el mismo retiro de San Juan 23, también me sanó físicamente. Entonces cuando esos 2 meses que yo esperé para el otro retiro, dije, ¿qué clase de oración harían para que yo me sanara espiritualmente? Entonces, en el segundo retiro, a los 2 meses, descubrí qué clase de oración era la que rezaban para la oración oficial que rezaban. Y para mi sorpresa, era la misma oración que rezaba mi viejita. Era el rosario el que rezaba, el de poder en esos retiros. Entonces empezamos a rezar el rosario, y en el tercer misterio yo sentí una, en mi espalda sentí como que como calor, y empecé a temblar y tronaron las, sentí que tronaron como la columna vertebral tronaba, pero sin hacerme daño, sino que más bien como masaje. Entonces quedé sano de mi espalda, que tanto que no podía caminar, se me dormía un pie derecho, el pie derecho se me dormía y me dolía. Entonces de ahí para acá fui a ver al ortopédico, fui a que me hiciera ver
que a ver qué cómo estaba, y dijo, no, pues ya está, ya no tiene nada, no sale la los rayos X, no sale nada, y estás, ya estás sano. Y de plano sí me sentí bien y pude caminar y todo, y doy gracias a Dios que me sanó primero físicamente, porque cuando uno le pide a Dios, le da lo primero, lo más grande, y luego lo más grande es la más grande es lo espiritual, y ya lo físico pues ya es lo del cuerpo. Pero y entonces en el Evangelio de San Marcos, los dos que llevaban al paralítico en la camilla, lo subieron por arriba, y cuando le dijo Jesucristo, tus pecados te son perdonados, lo estaba sanando primero espiritualmente. Entonces ya después los fariseos lo criticaban, que por qué perdonaba los pecados. Entonces ya después les demostró que lo iba a sanar también físicamente, pero primero le dio lo más grande, que es la sanación espiritual, y después la sanación física. Entonces, por eso en ese retiro fue donde Dios golpeó la roca y se abrió el manantial de agua viva. Que entonces ese manantial eran las lágrimas que derramé, y desde ese día, hace 12 años, cada día que rezo, mis ojos se nublan de agua, porque se abrió esa agua, y cada día que pasa, que rezo, va sanando mi vida, y me siento muy bien fortalecido. Mi fe crece cada día. Y también me dio el don de pedir perdón. Y otra cosa, que me dio el don de modificar el vocabulario vulgar. Todo esto es para gloria de Dios, que ha cambiado mi vida. Y todo por las oraciones de mi viejita, que todavía reza. Por eso todos los que me están oyendo, recen el rosario para que haya mamás que recen por sus hijos, que no se acabe la oración, porque pareciera que la fe está disminuyendo cada día. Todos los que me están escuchando de todo el mundo, vamos a rezar el rosario para que permanezca nuestra fe, y sigamos adelante, porque ya vendrán tiempos muy difíciles. Gracias, hermanos, y que Dios nos bendiga. Gloria a Dios, hermano. Qué hermoso Gloria a testimonio, Dios. hermanito Alfredo. Qué hermoso testimonio. Gracias por haber abierto su corazón y compartir con nosotros, mi hermano Alfredo. Bueno, mis hermanos, hemos escuchado un testimonio sorprendente, muy interesante. Vean lo que Dios hace en el corazón de un hombre que abre el corazón. Bueno, mis hermanos, pues les invito a que sigan en el canal, compartan este testimonio y no se les olvide, nos vemos en el próximo video. Bendiciones.